Para Nana. Perdóname por haber sido tan egoísta. Aunque creo que esta vez quizás ya no puedas perdonarme. Aún así, quería decirte que nunca olvidaré este medio año que hemos vivido juntas. Cuando pienso que tal vez no volveré a verte, la tristeza puede más que yo. No sé qué debería hacer ahora. Por eso, solo te pido que debutéis cuanto antes, para que salgáis mucho por la tele y así pueda verte cantar, ¿vale? Por mucho que pueda querer a alguien, para mí no habrá otro héroe, solamente tú. Porque para mí no hay nadie más especial que tú. Nunca lo ha habido. Y nunca lo habrá. No entiendo por qué estás tan triste. Oye, esto no es una carta de despedida. Es una carta de amor. Para mí no habrá otro héroe. Solamente tú. ¿Por qué no vas a visitar a Hachiko? Ya verás lo contenta que se pone al verte. ¿Por qué tengo que ser yo la que vaya a verla? ¡Eso no es justo! Porque eso es lo que hacen los héroes.